De hoy, el primer programa del mes de septiembre, y le doy las buenas tardes a todo el equipo del Reporte del Crimen. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, pues, fiestas patrias este mes, ya en los últimos, en la recta final del trimestre del año 2016, pues nos ha ido bien en lo que cabe. Pues hoy hubo gasolinazo, papá. Sí, a ti te va muy bien, te acabas de comprar moto. Licenciado. Pues no sabes lo que dices, carnal. Necesidad, pues, licenciado. No, es que, ¿qué comentaba usted ayer? Que de todas formas nos la dejan correr. Pues sí. Mientras uno tenga salud, licenciado. Lo demás vale madre. Pues sí. Pero bueno, vamos a arrancarnos siguiendo con la información. El día de hoy, por la madrugada, fue robado a la farmacia de la Clínica Campeche, el sanatorio de la Clínica Campeche. En la mera esquinita de la entrada de este sanatorio se encuentra una farmacia que es propiedad de la misma clínica. Claro. Pues amantes de lo ajeno encañonaron a, o amagaron, más que nada amagaron a la empleada que despacha la farmacia, y pues en ese momento aprovecharon para despojarla de 1,600 pesos en efectivo, dinero producto de las ventas que se habían generado en la noche y madrugada del día de hoy. Pues ahí la nula vigilancia parte del primer cuadro de la ciudad. Bueno, será este robo que se generó el día de hoy por la madrugada ahí en la Clínica Campeche. ¿Tienes información tú respecto a esto, mi queridísimo Juan Pablo? ¿No, verdad? No. Bueno, no, pues ahí está. Este fue el hecho que se dio ahí en la Clínica Campeche. Hoy la robaron. Otro. Un robo más que se da en la ciudad. También vamos a irnos con información de otro robo que se dio, pero este fue esta vez en la Plaza Comercial Galerías, en la tienda Liverpool. Pues amantes de lo ajeno lograron robarse bisutería y ropa de esta tienda departamental Liverpool, que se encuentra en la Plaza Galerías, como le comento. Dos sujetos, dos hombres y dos mujeres ingresaron a la plaza, a la parte de Liverpool, y fueron captadas por las cámaras de seguridad al momento que realizaban el robo. En ese instante, pues bueno, se dieron aviso a los cuerpos de seguridad de la plaza, pero sin embargo, pues la audacia de los delincuentes pudieron escapar de la plaza. Más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero fue en vano porque los cuatro delincuentes ya se habían dado a la fuga. Son parte del grupo de falderos que operan en la ciudad. Los falderos son esas gentes que hacen el robo hormiga en las calles del centro de la ciudad, ya identificados, ya gente conocida por los mismos comerciantes, pero que entran y salen de los separa la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía, porque el monto de los robados no excede los 50,000 pesos. Qué bárbaro. Pero pues al fin de cuentas ya se quemaron, licenciado. Ya están detectados, al menos, pues, por las cámaras de seguridad. Pues es que eso no cambia nada, porque velos, entran y salen y vuelven a seguir haciendo la misma actividad. Ya son pájaros de cuenta. El detalle de lo que no cambia es de que le siguen dando en la torre al comercio establecido, en el caso de los del primer cuadro de la ciudad, y en este caso también en el malecón, ya donde hay seguridad, donde se presume tanta seguridad en el malecón de la ciudad. ¿Cómo no puede ser posible que no haya una patrulla cerca como para actuar y detener a estos malhechores? Pero bueno, lo que pasa es que se dedican a pasear, no a vigilar. Sí, sí. La otra vez pasé, no me acuerdo en qué avenida, ahí de San Román, donde estaba una famosa tienda que se llama Super K, que luego ahorita fue el Modelorama que asaltaron. Pasé, iba yo a San Román, pasé y había una patrulla ahí estacionada. Tardé fácil como 25 minutos, volví a pasar y seguía la misma patrulla ahí estacionada. Sí. Es que luego no les dan gasolina, o simplemente se acuestan a dormir en las esquinas o en los fraccionamientos. En Bicentenario puede usted observar una patrulla que entra todos los días entre las 10 y 11 de la mañana. Una hora se queda echar su coyote allá, y en distintos puntos de la ciudad. Qué también bárbaro, ¿sí? Así que, pues, ¿cómo podemos hablar de un Campeche seguro cuando la realidad es otra? Pues sí. Y para prueba un botón, también en Ciudad del Carmen se han estado dando robos. Hoy por la madrugada también fue visitado por los amantes de lo ajeno una tienda de telefonía de celulares, ubicada en la calle 20 entre 37 y 35 de la colonia Centro, frente al antiguo mercado Alonso Felipe Andrade, a unas cuadras del Palacio Municipal. Comerciantes contiguos al negocio reportaron el hecho alrededor de las 8 de la mañana. La policía municipal encargada del sector llegó al sitio y lo acordonó mientras llegaba el encargado y se reportaba el hecho al Ministerio Público. Se presume que los delincuentes ingresaron por debajo de la cortina y se llevaron celulares, aunque no se tiene el dato cuantificado de lo robado en este
esta tienda de celulares el día de hoy en Ciudad del Carmen, en el primer cuadro de la ciudad, a escasos metros de lo que es el Palacio Municipal. Será un robo a comercio en Ciudad del Carmen, que ahí a cada rato están robando. No, ahí sí está crítica la cosa. Ahí sí se puede decir que está imparable ese asunto, obviamente por la crisis que están viviendo y la necesidad en la que se ven envueltos estos ciudadanos, pero aquí yo creo que todavía aquí en la capital no es pretexto. Bueno, y sobre todo tiene más elementos de seguridad, pero bueno, vamos. Vamos a irnos con información también de lo que se generó en redes sociales y que no se había confirmado de manera oficial hasta el día de hoy a través de un comunicado de prensa que envió la delegación de la PGR en Campeche, la detención del ex candidato a la gobernatura del estado en la pasada elección, Luis Fernando Dante Imperiale, por evasión fiscal. Esto lo confirmó a través de un comunicado de prensa la delegación de la PGR en Campeche, quien informó el aseguramiento de esta persona el día de ayer. Según la información que se ha generado, se complementó una orden de aprehensión contra de una persona, así lo maneja la PGR, con causa penal DPE 2983-2016. La Procuraduría General de la República, Delegación Campeche, con cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una persona de sexo masculino por la comisión del delito de fraude fiscal equiparable previsto en el artículo 109, fracción quinta, y sancionado en el artículo 108, párrafo, fracción tercera, en relación con el dispositivo 95 de la fracción segunda, todos del Código Fiscal de la Federación. Pues bueno, se generó esta orden de aprehensión y detuvieron al candidato del PRD a la gobernatura del estado en esta elección pasada, y que desde el día de ayer se encuentra en prisión preventiva en el penal de San Francisco Coven. El día de hoy fue trasladado a los separos de esta institución, de los juzgados de distrito, para que rindiera su declaración preparatoria. Recuerde, esta carpeta de investigación, sino es un expediente. Está en el antiguo sistema penal, y pues bueno, ahí no se puede hacer juicio oral, ni mucho menos carpeta de investigación. Tú estuviste por allá el día de hoy en la mañana. Sí, ahí estuvimos haciendo guardia, bueno, poco después de mediodía, esperando obviamente la salida de este ex candidato, y al término cuando salió ya su abogado, nos lo encontramos por ahí. No se tenía bien identificado quién iba a ser el abogado, obviamente, que se encargara pues defender este caso. Se hablaban de supuestos, sin embargo, a la salida nos encontramos al licenciado Manuel de Atocha Novelo, quien confirmó que él va a llevar el caso y platicó un poco acerca de esta situación. Pidió a algunos medios, a lo mejor locales, hablando ahí de Ciudad del Carmen, porque al menos aquí en la entidad, aquí en la capital, que yo tenga conocimiento, todo se habló pues de manera muy superficial. Sin embargo, creo que en Carmen dieron detalles que hasta supuestamente con helicópteros que lo habían detenido y que él estaba una persecución hubo. A lo mejor habría que checar eso. Y pues de eso habló este abogado, que les pidió a los medios de comunicación sean un poco más responsables. Pero vamos a escuchar un poquito de esa entrevista. Vamos a ver lo que dijo. Se le tomó su declaración, escuchó de qué se le acusa y él se manifestó inocente porque él ha pagado sus impuestos. Lo que pasa es que el contador, desgraciadamente, omitió presentar esas documentaciones, y eso lo haremos en su momento oportuno. Vamos a demostrar la inocencia del señor Dante. Si bien se detuvo en Carmen, ¿en qué parte se detuvo? ¿Cómo fue su detención? Para acabar con estos mitos, ¿no? Mire, no le puedo dar ese dato por cuestiones confidenciales, porque atenta contra los derechos humanos de mi cliente. De hecho, se reserva el derecho de denunciar a la prensa que dolosamente amarillos, carácter propagandístico en contra, ha dicho y ha señalado a él como un delincuente. Sabemos que los derechos humanos de toda persona merecen secrecía y sin embargo se han hecho. Entonces, saliendo, se interpondrá la correspondiente denuncia contra los medios que lo han hecho. Sí, licenciado, déjeme comentarle que igual dio a conocer que no es el único que está pues vinculado en este tipo de ilícitos, sino que hay 5 personas más
obviamente, como este es una figura pública, pues es el más sonado. Pero hay 5 empresarios más de la ciudad de Ciudad del Carmen que están ahorita en el bajo mismo investigación, proceso, ¿no? Sí, bajo investigación. Es, el detalle aquí es de que lo que creo que lo que estaba tratando de exponer el abogado es la es de que se le exhibió a Dante Imperial, Fernando Dante Imperial, desde el inicio a través de redes sociales en Ciudad del Carmen. Pues aquí, si bien es cierto, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio lo prevé, recuerden que están llevando un expediente en el sistema inquisitorio, y ahí pues habría que ver, aunque pues hay que entrar en el análisis. Yo no sé cómo esté en este caso, pero sí, no se le puede exhibir. Ahora no. Claro. Si va a presentar su denuncia sería por daño moral, ¿no? Pues así tendría que ser. Bueno, sí. Pues ahí está. Aguas con los medios que se atrevieron, ¿no? Bueno, pues sí. Es que al final, pues es algo público, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, ahí está la información. Ojalá hay que, vieron acusaciones de, imagínate, que también acusaban al gobernador en algún momento de que ser el que está detrás de todo esto, como una venganza política. Nada que ver, es una cuestión de la federación, no, que ya se venía a venir desde el año pasado, se venía escuchando esta situación antes que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ya se escuchaba de rumores de en ese sentido, de que Dante estaba como evadiendo al fisco, y simplemente se llevaban a cabo los procedimientos y las denuncias correspondientes. Faltaba ver que pues que se complementaran las órdenes de aprehensión y la integración de la carpeta, y pues ya esta semana pues se dio lo que era bola cantada. Y se comenta que esta evasión es del 2010, están comentando, y pues él incluso fue candidato, y una de las partes inconformes, obviamente la defensora, comentaba que por qué no se le pues vinculó desde hace unos años, si él era una figura pública, o sea, si sabían del proceso, pues por qué. Porque hasta pero hoy. Es que lo que pasa es que tienen que terminar de integrar el expediente, el juez no puede tomar una determinación. Y él igual argumentaba que manera... no tiene nada que esconder, o sea, él fue un candidato, él no tenía nada que esconder, fue una figura pública. Sin embargo, pues argumentan que son documentos los que hacen falta nomás para comprobar que sí se hizo el pago de esos impuestos, pero a ver. Bueno, ¿vamos al corte o nos seguimos de largo? Una más. Vamos a irnos también con información también de la lluvia. Ya ve que la depresión tropical número 9 que afecta al estado continuará en los próximos días, por lo que invitan a tomar precauciones las autoridades de protección civil para que las tardes, pues bueno, ya no se cuenta con las tardes por la lluvia, se prevé lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del norte del estado, también en la ciudad capital, por lo que hacemos el llamado para que usted tome sus precauciones. Tenemos imágenes de satélite de esta depresión ya se va disipando, pero sin embargo va a dejar algunos remanentes de lluvia y tormentas eléctricas en la península de Yucatán, y obviamente Campeche se verá afectado. Sin embargo, pues bueno, ahí también durante el día de hoy se entrevistó al titular de Protección Civil Municipal, a Jorge Sainz de Miera, respecto al tema de las afectaciones de la lluvia de ayer. Ya ve que estuvo fuerte la lluvia desde la 1 de la tarde, estuvo lloviendo hasta cerca de las 6 de la tarde. Por ahí. ¿Qué dijo? Pues dijo que no hubieron mayores afectaciones, sí hubieron colonias inundadas, sin embargo, pues el agua, a pesar de que fue mucha, sí logró pues drenarse sola, ¿no? Pero bueno, igual, nada más un árbol caído es el reporte que se tiene hasta el momento de las graves afectaciones, sobre todo por los relámpagos, truenos y por las lluvias. Pero vamos a escuchar al titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, Jorge Sainz. Adelante. Bueno, como lo platicamos ayer en la mañana, el pronóstico era de lluvia para el día, derivado de la que era una onda tropical, ya se volvió tormenta tropical, y tuvimos charcamientos importantes en algunas zonas de la ciudad, como Quinta de los Españoles, en Flor de Limón, también la caída de un árbol en el área de la Vicente Guerrero, y afortunadamente no tuvimos daños materiales el día de ayer, sí el reporte de 2 vehículos que quedaron varados por el agua, pero afortunadamente después de la lluvia se pudo regresar a la normalidad, ¿no? Como ustedes vieron, llovió prácticamente todo el día desde la madrugada, aunque de manera interrumpida, pero prácticamente todo el día. Ya alrededor de las 7 o 8 de la noche que dejó de llover, regresamos a la normalidad.
se activó el plan de lluvias, claro, como lo hemos estado haciendo, y bueno, sí, todas las dependencias que confluimos al plan de lluvias han estado haciendo su trabajo de manera que de manera más eficiente el ayuntamiento ha podido resolver los temas de encharcamientos y también regresar a la normalidad lo antes posible. ¿Se esperan lluvias para esta tarde? Se espera, hay pronóstico de lluvias para el día de hoy. Esperamos que en medida que la tormenta tropical vaya subiendo hacia el norte, pues también irán disminuyendo los pronósticos de lluvia para el municipio. ¿Cuánto fue la lluvia que aproximadamente el agua de que cayó? Bueno, el dato como tal del agua no lo tengo registrado. Lo que sí te puedo decir es que fue con bastante intensidad. Tuvimos alrededor de cuatro momentos fuertes de lluvia, empezando en la madrugada, después alrededor del mediodía y en la tarde nuevamente, como a las 4 o 5 de la tarde, volvió a haber lluvia con viento, la que nos dejó encharcamientos importantes, ¿no? La lluvia de alrededor de las 3 de la tarde fue la que nos dejó los encharcamientos mayores. ¿Algún exhorto a la población que se tenga que hacer por la... Pues nada más estar muy pendientes de los pronósticos a través de las redes sociales o de las cuentas oficiales, que sean estos pronósticos a través de la CONAGUA, de la Secretaría de Protección Civil, quienes de manera oficial están informando a la ciudadanía cuál es el pronóstico del día para tomar sus precauciones. ¿Reporte en comunidades afectadas? No, hasta el momento no. Hace un momento nos reunimos con el titular de Desarrollo Social, que a su vez tiene a cargo la atención a las comunidades, y hasta el momento no nos reportaron ninguna afectación mayor en comunidades. En el caso específico de Arboledas, que normalmente pues con cualquier lluvia se inunda, ¿en esta ocasión se tuvo que ir a drenar toda esa agua? No. Tuvimos el nivel del agua, se charca el agua, pero no subió el nivel de manera que se necesitara la intervención de bombas para poder sacarla. Bueno, con esto nos vamos a ir al corte comercial. Regresando del corte, pues información importante: una mujer embarazada cayó de las escaleras cuando iba a buscar a su hijo a la escuela primaria de solidaridad urbana. Regresando del corte, las imágenes y toda la información. Vamos al corte. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hawks. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hawks, tu tienda de cómputo de confianza. ¡Prende! Hay que llamar a una grúa. ¿Y a quién? Pues ahorita vamos a llamar a una grúa porque pues mi mojo se queda acá tirado. ¿Quién trabaja 24 horas de rescate? No conozco. Ah, ya sé quién. ¿Quién? El car. Ah, pues llámale. En Servicio Automotriz Fair Cars somos especialistas en clutch, frenos, suspensión, afinación y fallas de motor. Si te quedaste tirado, contamos con servicio de rescate. Llámanos al 981-11-20051 o visítanos en calle Garitón número 51 en Paseos de Campeche. Servicio Automotriz Fair Cars. Nuestro compromiso es con tu auto. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-1335-265.
169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Chihuahua, ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. Chihuahua te lleva a la fiesta con tu casa, con tus remolques y todo incluido. Chihuahua. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Bueno, mire usted nada más lo que me voy a aventar, nos acaba de enviar. ¡Ah, qué rico! Mire este pochucazo que me voy a aventar. Hoy se ve rico, licenciado. En mi casa tiene un picón con puerco, pero yo no me puedo quedar con las ganas de echarme un taconazo de estos, de los de ¡Ah, qué rico! ¿Qué es eso? ¡Pochuc! ¡Pochuc! Mire usted nada más, pochucazo. ¡Pochuc! Con su salsita de tomate. Háblele, licenciado. Mételo, usted no le... ¿Qué es eso? No sé. ¿Es empanizado de...? ¿De pollo? ¿De pollo? ¿De pollo o de puerco? ¿De...? ¿De res? ¿De qué? ¿Puerco? ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! Fíjate de que usted abre el apetito de la gente que nos está viendo. ¡Hasta con plato de lujo! ¡Ay, me atraganto! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¿Sí? ¡Se está tragando y se muere! ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Qué pollo? Mire usted, este rico pochuc. ¿Dónde rico puede? ¿Dónde está Qué Rico? Ah, Qué Rico se encuentra en la calle. Ahí tenemos la pleca, en la calle Perú, del bar de Santana. Ahí usted puede llegar desde las 12 del día, hacer sus órdenes para poder pedir los platillos del día. Ahí la... ¿Usted está viendo? Los teléfonos en este momento, también la cocina que tiene Ah, Qué Rico, que está muy, pero muy sabroso aquí en el barrio de Santana, se encuentra ubicado. Todos los días hay menú, aparte la comida del día, pero además usted puede disfrutar de los ricos postres. Hay pastel de queso de bola en tan solo 50 baros y está muy sabroso, Mire, déjeme decirle que yo me voy a echar otro taco. Otro taco. ¡Asú, licenciado! ¡Hueso! Pues para todas aquellas personas que no sepan qué almorzar hoy, que no les dé tiempo de almorzar y que quieran consentir tal vez a la señora de la casa para que no se desgaste un día más de la semana, pues ahí están los números de teléfono de Ah, Qué Rico, donde usted puede disfrutar de comida casera 100% campechana, a su licenciado. Bueno, vamos a continuar con la información. Vamos con la siguiente imagen. Metan la imagen, por favor. ¿Qué sigue? Vamos a lo de... La señora que se cayó. La señora que se cayó, oye, óigame. Vámonos con esa información, por favor. Qué grave, ¿no? Qué grave. Ahí la imagen. Fíjese, déjeme comentarle que el día de
de hoy por la mañana, una mujer resultó seriamente lesionada, una mujer embarazada que acudía a buscar a su hijo a la escuela en la colonia Solidaridad Urbana. Así es. Esta escalera ya la reportaron desde el día de ayer, justamente en redes sociales se había reportado el mal estado de esta escalera que va a la escuela primaria Leona Vicario. Esta escalera está ubicada en la calle Castamay por Pich y Pocachún de pues esta unidad habitacional Solidaridad Urbana. Con la lluvia, pues obviamente es un peligro, el mal estado de las escaleras pues ha ocasionado que el día de hoy una mujer embarazada de nombre Celeste García cayera. Ella iba con su hija de 4 años a buscar a su otro hijo a la escuela primaria y resbaló, lesionándose el pie y obviamente la rodilla. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios. Obviamente la gente que pasaba por el lugar también auxilió a esa mujer, porque está muy fea la subida, sí, de las escaleras para ingresar a esta escuela Leona Vicario. Ellos ya pidieron a través de las redes sociales que el Ayuntamiento de Campeche pues rehabilite esta parte de la ciudad, estas escaleras que van a la escuela primaria. Esta vez una mujer embarazada resultó seriamente lesionada y pues bueno, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. La mujer fue llevada al Hospital General de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio para su atención médica. Pues bueno, es la segunda vez que se cae una madre de familia en esta escalera, por lo que están solicitando la presencia de las autoridades municipales y para que pues puedan limpiar, puedan mejorar el estado de las escaleras de este andador que va a la escuela primaria Leona Vicario, ahí en Solidaridad Urbana. Qué gacho, ¿no, licenciado? Imagínese. Ahí está la nota, porque sí nos pidieron, nos mandaron las imágenes y las fotografías. Yo creo que esto sí es prioritario, ¿no? Es tema de prioridad para el ayuntamiento. Creo que tiene que revisar junto con Protección Civil las zonas que podrían ser consideradas de riesgo para que este tipo de situaciones no sucedan. Hay prioridades en la ciudad. Yo creo que al alcalde le hace falta mucho ponerse a ver esa situación. O sea, priorizar. Hay cosas que sí, cierto, se necesitan, pero yo creo que esto es más que necesario. Digo, ahí son un montón los niños que bajan y suben de esas escaleras, las madres de familia, acompañadas con menores de edad. Ni siquiera barandales hay, sí. O sea, va... Pues, un día de estos va a suceder algo trágico y luego el alcalde es de los que no se aguanta. Y se lava las manos luego. Vamos a ir con información también de un choque que se dio el día de hoy en el cruce de la avenida Colosio con avenida Central. Esto fue en la mañana. Un auto Subaru con placa de circulación de HU 4842 se pasó el alto y es chocado por un auto Kia con placa de circulación de HW3519 en el cruce de la avenida Colosio por avenida Central. Al final pues iban a llegar a un acuerdo, se generó caos vial en el cruce de esta avenida, por lo que tuvo que intervenir elementos de vialidad. También pues bueno, llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados en este tránsito. Generó caos vial el día de hoy por la mañana ahí en la avenida Central con Colón. Qué bárbaro. Vamos a irnos con otra información también. Otro caos. Tremendo caos que se generó en la inmediación de la avenida López Portillo por la pinta de las marimbas del paso peatonal de esta avenida. Pues yo creo que no buscaron una hora mejor estos señores para hacer ese trabajo que el mediodía. Y el desagrede. Está el tráfico vehicular a todo lo que da. Pues ahí ve usted lo que se ocasionó el día de hoy. Gran tráfico vehicular por la pinta de las marimbas de el paso peatonal en el cruce de la calle Pedro Moreno con López Portillo, ahí a la esquina de la PGR. Qué bárbaro. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Lo qué? Hasta mañana. Hasta mañana, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar con la información. También se generó otro accidente en donde un motociclista fue atropellado en la calle 112 por Gobernadores. Esto fue hace unos momentos, cerca de las 1:30 de la tarde, se dio este accidente ahí en la Gobernadores. Diario hay accidente ahí cerca de Aurrera, el exceso de velocidad dentro de lo que es de la Guayita hacia los semáforos de la Hidalgo. Parece carrerita. Lo agarran como pista. Sí.
Ayer hubo un accidente, hoy de nuevo cuento hubo otro accidente en donde un motociclista resultó lesionado. Hubo una pareja de motociclistas que se estamparon contra este taxi. Esto fue hace unos momentos ahí en la avenida Gobernador por calle 114. Ahí paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para apoyar al lesionado, que es un vigilante. También hubo otra persona lesionada que también fue auxiliada, una dama que también se quejaba de fuertes dolores en la pierna. Los paramédicos de la Cruz Roja pues los valoraron y los trasladaron a un hospital para su atención médica. Este accidente se dio cerca de la 1:30 de la tarde, cuarto para las 2 de la tarde, ahí en la Gobernador por calle 102. Y creo que Vialidad tendría que entrar ahí en ese asunto, porque ese cruce, déjeme decirle, licenciado, está fatal. En horas pico es súper riesgoso cruzar de Santa Lucía con rumbo a, obviamente, a la escuela primaria que se encuentra atrás de esa famosa tienda, ese famoso supermercado. Está el cruce de las calles, está el cruce de la avenida, y aparte está la salida del supermercado. O sea, es un verdadero caos a veces cruzar esa zona de ahí. La 112. Sin embargo, tienen que, pues, las autoridades creo que ya deberían tomar cartas en el asunto. Hay que sacar más o menos la cifra de cuántos accidentes se generan en esa esquina específicamente, porque es un punto crítico, sí, para la Secretaría de Seguridad Pública. Son demasiados. El Departamento de Vialidad, ahí al mes, si por lo menos hay 5 accidentes es poco. Ese cruce, pues, es que es doble sentido la calle 112 que cruza la avenida Gobernadores, y ahí se hacen, y además muy angosta. Claro. Y obviamente para querer cruzar se tienen que aventar al carril de circulación, y luego los que vienen que salen del estacionamiento de la tienda de autoservicios tampoco respetan su alto y se vuelve un verdadero. Y los accidentes que se han dado ahí no han sido accidentes leves, siempre hay al menos o lesionados o daños fuertes. La semana pasada, el viernes pasado, la muchacha que atropellaron, que le rompieron el brazo. Imagínate. Si te acuerdas, Tolegarini, la chava que le quebraron el brazo el viernes, que la prendió el suro y que el suro vino para hasta la 105, ahí precisamente en ese cruce. Y las autoridades no hacen nada. Pero bueno, ahí está la imagen de este accidente el día de hoy en la Gobernación. También el día de hoy por la mañana se dio un choque por alcance entre una camioneta y un auto particular. Esto fue en las inmediaciones de lo que es la avenida Patricio Trueba y Regil. Y pues bueno, se generaron daños de regular cuantía. Esto fue con el cruce de la calle José Antonio Torres Bodet, ahí en la avenida Central. La camioneta pues simplemente no midió su distancia, impactó al auto que venía adelante. Al final llegaron elementos de vialidad, las aseguradoras también intervinieron. El daño pues realmente fue menor, solamente una abolladura en el cofre, que iban a arreglarlo a través de las aseguradoras. Esto fue hoy por la mañana, muy temprano. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir a un corte comercial hasta la segunda parte, la tercera parte del programa. Quédese con nosotros, porque traemos servicios públicos de colonias, pero también la bronca que se armó el día de ayer en la sesión de cabildo entre los regidores. Se tacharon de mentirosos, mitómanos y de una serie de pues ahora sí que de acusaciones. Y sí, algunos se adjudicaron de intachables, ¿eh? De intachables, ya sabe usted, pero esto se abrió la bronca en la sesión de cabildo, regresando al corte. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos.
Rustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69-127-11-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Bueno, vamos a continuar con la información. Déjeme comentarle que la empresa de transportes de productores de China, la ruta que cubre China, se dieron la tarea de dar el servicio de reparación de los paraderos. Ya lo venían ya lo venían haciendo desde hace varios meses. Ahí los trabajadores y los empresarios del transporte colectivo, pues se dieron cuenta que realmente pues hay que aportar y que hace falta para los mismos. Ellos sí proponen, licenciado. Ellos sí proponen. Bueno, y además apoyan, ¿no? Porque al final, pues le están dando mantenimiento a los paraderos que utiliza esta ruta. En el caso de la Avenida Central, pintaron las bancas, le dieron mantenimiento al tinglado que cubre los paraderos para que la gente que espera el camión pues no sufra del sol y la lluvia, y pues obviamente que no se sigan deteriorando los tubos que hacen las bancas de esta, de esos paraderos que se encuentran en toda la Avenida Central. La Avenida Gobernadores también estuvieron interviniendo, parte del trabajo que están haciendo. ¿Responsabilidad de quién sería? Pues es que es una responsabilidad compartida, tanto del Ayuntamiento de Campeche como los empresarios, usuarios, y obviamente la imagen urbana tiene un presupuesto para darle mantenimiento a estos lugares para que los ciudadanos puedan tomar el servicio del transporte público. Ojalá y atiendan muchos otros que están en pésimas condiciones. Digo, pues a veces necesita un poquito de paciencia para que se logren habilitar todos los paraderos, pero pues hay que esperar, y ojalá y también pongan uno ahí enfrente del IMSS, ahí del centro, hace mucha falta, sobre todo a la hora pico, a esta hora que está el sol en su punto, que a pesar que ya rehabilitaron, yo creo que sí haría falta poner un paradero en esa zona, que hace muchísima falta, sobre todo para los que descienden del camión y esperan camión
ahí enfrente del IMSS, del Seguro. Bueno, vamos a irnos con información también de clausuras que está realizando el Ayuntamiento de Campeche, que ahora resulta que quieren meter al orden, ¿tú crees? Ellos en la venta de alcohol de manera indiscriminada y fuera de horario. No hay patentes de venta de alcohol de 24 horas, ¿eh? Eso es... ¿Sí? Desde hace mucho tiempo no existen esas patentes, sin embargo, todos sabemos dónde podemos comprar alcohol las 24 horas. A ver, dígame uno. La calle Veracruz, aquí en la Veracruz. Otro, dígame cinco, así como marca. El malecón de la ciudad, todos los ultramarinos venden. Imagínese. 24 horas, por el rumbo de Vladimir, está siglo XXI, lo que es la avenida Jaime, siglo XXI. Ah, sí. ¿Así se llama? Sí. Sí. Avenida, se llama Jaina. Jaina. ¿Qué pasó? Siglo XXI es el que se encuentra en la Gobernadores. También Ultramarinos que se encuentra aquí en San Pedro, también 24 horas. Olegario, ¿por alcohol, tu casa cuál está? ¿Por tu casa cuál venden 24 horas ahí, cheras? No. Ay. Tienes que bajar. Ay, sí que ¿hasta 21, dónde tienes no. que bajar? Hasta la Miguel Hidalgo, ahí en la esquina hay un. El de Corona. 24 bueno, horas, sí, el, también el 24 horas de ahí de mi casa, ahí en Ramón Espínola. Avenida Baja Velocidad, a la altura de la calle Calakmul. Hay un expendio de cerveza que vende 24 horas. Porque no estoy dando publicidad, le estoy diciendo para que el ayuntamiento sea parejo. El de Fidel Velázquez también. El de la cancha. Ahí cerca de la cancha. Ven el de acá cerca, el de Veracruz. ¿Cuál? El, ya lo dijimos, siglo XXI. El TAS que está por la López Mateos. Bueno, a ver, ¿saben por qué los comento? Porque el día de ayer empezó el Ayuntamiento de Campeche con sus inspectores de finanzas a clausurar estos negocios que venden licor fuera de horario. Y es que le cayó a Barrotes Corazón de María. Jesús. ¿Sabe de quién era este negocio? ¿De quién? Era de la extinta líder de Colonia Guadalupe, Almeida, que se encuentra ubicado en la esquina de la calle de la Colonia Granjas, del parque de la Colonia Granjas. Uh-huh. Ahí era venta indiscriminada de alcohol, 24 horas, toda la noche, de toda la vida. Pues bueno, el día de ayer lo clausuraron, después de que fue descubierto faltando en los artículos cuarto y quinto de Hacienda del Estado de Campeche, por la razón por la cual fue cerrado y colocado sellos de clausura para que se pongan al corriente con sus respectivos pagos. Cabe señalar que en dicho lugar se expenden bebidas alcohólicas hasta las altas horas de la madrugada, por lo que habría que saber si dicho negocio cuenta con el permiso para las ventas hasta altas horas. Le insisto, hasta lo que tenemos razón nosotros, no hay patentes de venta de alcohol 24 horas. Qué bueno. Es más, ni discotecas de 24 horas. El horario de las discos y restaurant bar es hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana debe estar cerrado, máximo 3, ya debe estar la gente afuera del negocio. Pero 2 de la mañana son los horarios. McCarthy, ¿de qué hora cierra? Sí. ¿Tú que escuchas? ¿Tú que eres cliente frecuente? Mamarte, ¿ya? Dice que nunca ha ido, si de ahí no sale. Macarte está cerrando a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. La cueva de las ranas, Olegario. La cueva de las ranas, Olegario. El Holiday Inn también cierra ya tarde, pero ahí en el caso de los hoteles hay una reglamentación especial. Bueno, pues ahí está. Yo solamente pedimos que esto no sea nada más una llamada de petate para unos cuantos, sino que se aplique la ley por parejo. Así es. Por parejo, porque si lo que quieren es inhibir la venta indiscriminada de alcohol y no les dejan vender a los Oxxos alcohol 24 horas, pues que todo sea parejo y que empiecen a capturar todos los lugares donde venden alcohol fuera de horario, porque no luego terminan como el Pichurris, ¿verdad? El Pichurris. Durmiéndose. Es cierto. Bueno, al final, pues la vara tiene que ser pareja para todos. Claro, pues es el chiste de esto. Si supuestamente dicen que van a regular toda esta situación, pues esperemos y se vean los resultados de estas acciones, que dudo mucho que lo hagan. Bueno, vamos a irnos también. Ahí luego de Granjas está Bellavista. Bellavista está, es una zona de guerra. Ve usted estas calles. Sí, bueno, ni calles son. ¿Usted cómo le llamaría? ¿Callejón? No, ni callejón. No son callejones. Así se encuentran la gran mayoría de las calles de la colonia Bellavista, de la parte de Morazán, de la parte de lo que es Granjas,
en estas condiciones se encuentran en muy mal estado, ya son intransitables, los vehículos ya no pueden pasar. Algunas partes que se hicieron con concreto hidráulico pues no han sido deslavadas por la fuerza de lava, sin embargo pues ya se encuentran en estas condiciones. Los vecinos no saben qué hacer, no saben qué va a reportar, no saben qué va a informar el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, con tanto problema que hay en la ciudad y tanta calle rota que se encuentra por doquier. Es el común denominador en esta ciudad, sin que la autoridad municipal pueda resolver los problemas para los que se rentó. Y es que estamos hablando que Edgar Hernández es su responsabilidad gestionar, ir y dotar de servicios públicos a la comuna campechana, a toda la comuna, no solamente Fraccionama 2000, no solamente las principales calles de la ciudad o el primer cuadro de la ciudad, toda la ciudad y comunidades rurales también. Porque si así se encuentra la ciudad capital, imagínense cómo se encuentra Chemblas, Betania, Cobén, Castamay, las demás comunidades en el completo abandono. Y bueno, ahí precisamente en esta colonia, pues también tenemos intervención de los vecinos. Escuche usted lo que dijeron. La verdad, sí. Oiga, ¿y si les afecta a ustedes la calle? Ustedes piden que te urge que les compongan la calle. ¿Qué calle es? Calle San Martín. Calle 21. Calle 21. Entonces sí les afecta demasiado. Sí. Bueno, eso es una parte por parte de las colonias, pero el primer cuadro de la ciudad y el mercado principal ha sido un polvorín durante todos estos últimos 18 años, desde que Fernando Ortega Berret fue gobernador, bueno, desde que Jorge Carlos hizo la primera parte de la remodelación del mercado principal, y pues se supone que Fernando Ortega iba a continuar. Hasta la fecha seguimos esperando que se termine de rehabilitar el mercado principal Peter Sainz de Baranda, el Peter Sainz, y que pues como la abandonaron la obra, pues ya lo nuevo quedó viejo también. Y es que llueve más adentro que afuera del mercado, así lo confirmaron los locatarios de la zona húmeda del mercado principal. Ayer con el aguacero que cayó, ve usted nada más ahí las cubetas en los pasillos, la ropa mojándose, se supone que es la zona seca. Y fue la que más se mojó. Y le digo que llueve más adentro que afuera del mercado, y con estos temas de que iban a rehabilitar los techos y que empezaron a aplicar las estructuras, pues esto salió contraproducente porque entra todavía más agua al mercado principal con las lluvias que nos han estado pegando. Ahí para muestra un botón, ve usted, ahí deberían de llevar al alcalde, sí, a que se dé su vuelta. Y de verdad. Que lo salude la gente, a ver cómo lo van a saludar. Pues a mentada de madre lo van a tratar, porque de verdad no se merece menos. Pero bueno, al final, pues ahí también el día de hoy entrevistamos a Joaquín Iván Arroyo Denis, quien es uno de los líderes, subsecretario. Secretario de la Organización 4 de noviembre. Octubre 4 de noviembre del mercado principal, quien habló respecto a ese tema. Escuche usted lo que dijo. El mercado se encuentra totalmente abandonado por parte de las autoridades. Dicen que están trabajando, pero sinceramente ayer se comprobó que el trabajo que supuestamente hicieron al resanar las traves fue un vil desastre. No están haciendo las cosas como se supone que deben de ser. No es posible que si la lluvia se filtra por el techo, primero arreglen las traves y el techo, la impermeabilización del techo lo han dejado, no saben ni para cuándo. Entonces, como locatario considero que ese es un pésimo trabajo el que están haciendo, ya que la misma filtración de la lluvia va a hacer que ese trabajo se vuelva a caer. Entonces, el mercado de plano, la autoridad no le interesa más que sus propios ingresos que genera, y que no son pocos, como ellos dicen. Ayer, con la lluvia, definitivamente el mercado se volvió una gigantesca regadera, filtrando agua por todos lados. Lo que es el techo de la zona seca está pésimo. Por la zona intermedia está peor, las láminas ya están todas picadas. El gobierno, la autoridad hasta ahorita no han querido hacer nada.
lo poco que han hecho ha sido pésimo. Cuando el administrador anduvo puesto por puesto, pidiéndole, exhortando a los locatarios para que tomemos precauciones con respecto a la posible entrada del huracán, se le hizo ver que había que pedirle al ayuntamiento, específicamente al Departamento de Servicios Públicos, que mandaran una brigada para podar los árboles que se encuentran al frente de ese mercado, porque ya están prácticamente hasta el suelo. Algunos están apoyados en la pared del mercado, otros están colgados ya prácticamente de los cables de luz. Entonces, la autoridad hasta ahorita no ha tomado cartas en el asunto como debería de ser. El presidente municipal no nos ha dado ninguna audiencia para hacerle saber estas anomalías. Todos, ahora sí que todas las autoridades se tiran la bolita. Vas con el administrador, le dices, oiga, hay estas anomalías, no puedo hacer nada porque no manejo ingresos. Lo mismo te contesta el subdirector. Ya fuimos hasta con el secretario del ayuntamiento, la misma respuesta. Nos dicen que sí, pero jamás nos dicen cuándo. Están en pésimas condiciones. El mercado sigue en pésimas condiciones. La autoridad simple y sencillamente no hace nada. Yo en lo personal, como locatario de este mercado desde hace 43 años, veo que entre las autoridades hay un falta de entendimiento, va. Porque no hay coordinación, no es posible que al momento de supuestamente componer las traves del mercado, primero, o sea, citaron a los compañeros que iban a resultar afectados un día después de haber comenzado los trabajos. Y mientras algunos hasta por no saberlo les mancharon sus mercancías. Sí, como que habla con mucha huevadera. Igual se le preguntó a Jorge Sainz de Mira Lara, el titular de Protección Civil Municipal, sobre esta situación del mercado. Vamos a ver lo que dijo. Vamos, adelante. Mira, ahí lo que hemos estado haciendo es estar en mucha comunicación con los encargados del área de mercados, con el psicólogo Daniel, quienes tienen la total responsabilidad de este inmueble, y nosotros iremos ayudando de manera que ellos así lo requieran, ¿no? Hemos estado muy pendientes del mercado, de todas las afectaciones que ha habido. Cuando hemos tenido que acudir por algún reporte, de esa manera lo vamos a estar haciendo, pero los responsables del inmueble como tal, pues es la administración de este. A un cortocircuito y todo esto por lo de la lluvia. Mira, ahí lo que hemos hecho es exhortado a la Comisión Federal de Electricidad en hacer una revisión completa de las instalaciones. También hay que decirlo, hay mucha gente, locatarios que están instalados de manera irregular. Se ha estado tratando de combatir esto, lamentablemente es recurrente esta práctica en el mercado, y esto desde luego que genera un mayor riesgo para quienes están comentados. Muchos de los cortocircuitos que se han presentado son en locales que no tienen una instalación adecuada o que están colgados como tal. Okay. Hay autoridades encargadas específicamente de las instalaciones del mercado, y es lo que tienen que hacer, revisar pues obviamente las condiciones en las que se encuentra el mercado principal de la ciudad. Y pues no nos quedamos con las ganas y subimos a preguntarle al mismo subdirector de mercados, el psicólogo, que para empezar es psicólogo, no sabemos qué hace un psicólogo pues encabezando un mercado. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el mercado siempre ha sido una locura. Fue a curarlos, ¿no? Sí, Mabuco, ¿verdad que Mabuco? Óigame, no, sí, lo que pasa es que ahí el mercado siempre ha sido pues un polvorín y está yendo de loco. Bueno, hay un tablajero que le dicen así, imagínense, hay que estar cuerdo para ir a trabajar allá. Pero bueno, al final ni iba a trabajar, ¿no? ¿Tú no fuiste para allá? Y fuimos ahí a preguntarle sobre esta situación, argumentaban que no estaba. Sin embargo, pues no querían abrir la puerta de su oficina. ¿Quién? Daniel Suárez Vázquez, el famoso psicólogo y subdirector de mercados.
Pero nos percatamos de la presencia de su secretario particular, a quien le preguntamos si sabía dónde andaba el psicólogo, porque todos decían que no estaba, pero no informaban en dónde estaba y a qué hora lo podíamos encontrar. Habían varios medios de comunicación ahí y vamos a escuchar el aspecto con audio, qué es lo que dijo este muchacho. ¿Será que nos puedas informar dónde está el subdirector Mercados, Daniel Suárez? Estoy duro. Pues no. Pues que le dicen la comadre este cuate que ¿ah, sí? Es tu comadre. Eso dicen la mala lengua. Que le dicen la comadre. ¿Usted pues no quiso hablar? Pues cómo va a hablar si no le corresponde. Le abre la boca y le boshla le va a dar a su jefe. Pues es que no le corresponde a él, es un subalterno decir dónde está su patrón, aunque su patrón ande en alguna reunión y no precisamente De comadres, sino de otro tipo. Pues no le compete a él decirlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos al corte. El último corte. Regresando, la sesión de Cabildo. De que eres un chismoso, mitómano, de que eres una mentirosa. A ver cómo se puso la sesión de Cabildo. Adelante, vamos al corte. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hox, tu tienda de cómputo de confianza. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Chihuahua, ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua. Thank you.
panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Para contar con la información, la gestión de Cabildo del día de ayer se puso buena. La onceava sesión ordinaria de Cabildo, presidida por el alcalde Edgar Pilatos Hernández Hernández y sus regidores y síndicos, aprobaron importantes acuerdos, entre los que sobresalen la rectificación para la ejecución del programa Hábitat, vertiente e infraestructura, el programa de desarrollo institucional municipal proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Y autorizaron al presidente municipal la sesión solemne de Cabildo para la entrega del primer informe del Estado General que guarda la Administración Pública Municipal. ¿Qué va a informar? SEPA. ¿Cómo se gastaron el dinero? ¿Cuántos viajes se fueron a Europa? No sé. Pero en la ciudad no han hecho ni madre. Bueno, tras el pase de lista se comprobó la presencia de los 15 integrantes del Cabildo y el alcalde Hernández declaró la apertura de la sesión y se procedió a la aprobación del acta correspondiente de la décima sesión ordinaria que fue votada por unanimidad. Palabras más, palabras menos, tarará, 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 tarará. Lo mejor de la sesión fue cuando empezaron a hablar los regidores. La regidora Laura Hernández, en el punto de asuntos generales, ya ve que trae un pique con Rafael Lezama, Minaya, de que tú me diste un documento para que yo lo exhiba, de que si no es cierto, de que la... Se puso la señora, tomó el micrófono y le reclamó en público, lo tachó de mitómano a Rafael Lezama Minaya. Rafael Lezama Minaya no se quedó con las ganas, se paró y le dijo: pues aquí te devuelvo el documento que tú me diste, y ahí muere. Si dices que no me diste, aquí está tu documento, te lo devuelvo. Le exhibió. Changos. Se armó un mercado y los cabildantes, así como viendo cómo se parten la madre los dos regidores, un verdadero circo sin dirección, sin orden, sin respeto entre los cabildantes, que fue lo primero que debió haber llamado el secretario del ayuntamiento, que por ley orgánica creo que no la conoce, creo nunca la ha leído. No. Debe llamar al orden. Debe al orden y al respeto mutuo entre los cabildantes. No pueden haber alusiones personales. Es lo mismo que el Congreso del Estado. Claro. No pueden haber alusiones personales. Sin embargo, lo agarraron como mercado. Se lo voy a dejar a usted. Disfrute de la madriza que se armó en la sesión de Cabildo. Adelante. La forma de redes sociales. Un integrante de este cuerpo edilicio me difamó al publicar que me agradecía el haberle proporcionado cierta información. Hecho absolutamente falso. El autor de esa difamatoria publicación es el síndico aquí presente, Lezama Minaya. Al ser abordado por algunos medios de comunicación, declaré lo que es verdad, que nunca entregué ni verbal ni documentalmente información alguna al síndico Lezama. Haciendo gala de sí mismo, el señalado se atrevió a declarar posteriormente a los medios que seguramente me habían jalado las orejas y ese era el motivo por el cual me estuviera echando para atrás. Ignoro los motivos o los despreciables objetivos que tenga el síndico o personas que estén detrás de él para difamarme y pretender poner en duda ante la opinión pública mi
y verticalidad personal y política, así como mi actuar como servidora pública, que los habitantes del municipio de Campeche, pero se equivocó de persona. Como reza un refrán popular, cree el conejo que todos son de su mismo pellejo. No, señor Lezama, yo no acostumbro a hacer tratos oscuros con nadie, ni prestarme a jugarretas sucias para perjudicar a nadie. Mis convicciones políticas y partidistas son firmes. No voy dando bandazos en la búsqueda de lograr ambiciones personales, ni vendo mi ética al mejor postor. Estoy educada para responsabilizarme de mis actos y dar la cara, así como lo estoy haciendo ahora, mirándole a los ojos y diciéndole que es usted un cobarde y un mentiroso en grado superlativo. Si pensó que por ser mujer me iba a espantar, le digo que su misoginia realizó mal sus cálculos. Realmente soy una persona educada, pero como buena campechana sé responder. A mí no me amilanan sus bravucadas ni le tengo miedo. De igual manera, le dejo también en claro que nadie me jala las orejas. Quizá usted está acostumbrado a que se lo hagan y por eso le viene a la mente de forma muy rápida tal expresión. Estoy segura que debido a su mitomanía y cinismo, en su réplica va a repetir sus cínicas y cobardes denostaciones hacia mi persona. Pero la verdad siempre sale a la luz y por ello sus intentos para desprestigiarme no causarán eco en quienes conocen mi trabajo. Señor, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Es verdaderamente lamentable que se den entre los integrantes de este cabildo este tipo de situaciones, y mucho más que algunos desvergonzados pongan sus ambiciones y ocultos intereses personales por encima de la principal responsabilidad que tenemos, que es la de servir a los campechanos. Ciudadano y presidente municipal, con fecha lunes 22 del presente, ante la Contraloría de este ayuntamiento, presentó una queja y solicitud de investigación para aclarar las calumniosas declaraciones del síndico Minaya Lezama Minaya. En virtud de que hasta el día de hoy no he recibido respuesta alguna, solicito dicte las indicaciones conducentes para que se utilice el trámite correspondiente. De igual manera, solicito que conste en acta de esta sesión la transcripción íntegra de mi intervención. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la regidora Zoila Ortiz Pérez. Con su permiso, señor presidente. Quiero aprovechar la sesión de este mes para saludar y agradecer a los amigos de la Asociación Civil Campeche Rural Indígena que hoy están presentes. A los amigos aquí presentes, a los regidores, a los síndicos, al alcalde, al secretario. Y sí tiene usted razón. Quiero pedirle una disculpa pública por haberla, como usted dice, ofendido, por quererme pronunciar a favor de la transparencia pública. Si bien en su momento usted me había dicho que tenía toda la intención de publicar los documentos, los compañeros a mi izquierda y algunos compañeros que tengo de frente pueden constatar que en múltiples ocasiones nos hemos reunido y nos seguiremos reuniendo porque se nos dio un delito. Y tiene usted razón, aquí el cabildo no es para generar problemas y a mí no me gusta. Por tal motivo le voy a hacer entrega de sus documentos que en su momento en el restaurante NUS usted me entregó. Y así pues nos vamos evitando problemas y ya nos dejamos de dimes y diretes. Y pues también usted, pues no se enoja. Usted es parte de la Comisión de Transparencia, usted firmó un oficio que al día de hoy usted desconoce, pero bueno, si esa es la manera en que usted se conduce, pues esa es la prueba para demostrar a los campechanos que usted cambia de opinión a cada rato. Muchas gracias. Ciudadano Presidente Municipal, le comunico que ha sido adoptado el punto relativo a asuntos generales en el orden del día. Se le concede el uso de la voz a la regidora Laura Estrada. Como lo dije en mi intervención anterior, es usted un mitómano, no tiene vergüenza.
Sí, dale, Sama. Gracias. Gracias. Al final. Gracias. Totales. Para que se acabe este asunto. Es que esto ya se volvió un circo. Claro. Ya se volvió un circo. Les incomoda a los regidores priistas que les exhiban su corrupción, sus, les saquen sus trapitos al sol. El único que ha estado pendiente de esta situación es precisamente Rafael Lezama Minaya. Digo, yo no tengo el gusto de saludarlo al señor y conocerlo, pero creo que los ha exhibido de manera puntual en varias ocasiones, y creo que es importante que se tome lo hecho, porque al final ya se volvió sí, ¿no?, un circo. En vez de que vayan a de verdad a tocar asuntos importantes para la ciudadanía, claro, de la comunidad, y nada más el protagonismo. Creo que aquí también hay que destacar que la falta de profesionalismo y de conocimiento de la ley orgánica del cabildo para meter al orden, para no alusiones personales y mucho menos para dar este tipo de espectáculos, y además invitaron hasta niños de una escuela para que vean ese espectáculo. Qué poca, ¿no? Ya casi hubieran llevado las palomitas, nada más les hacía falta las palomitas. Nada más faltaba que dijeran los chavitos, a ver, quién escupe, pa, lo madrado. Claro. No puede ser posible, pero bueno, de eso trató la sesión de cabildo, ahí sus agarrones entre los regidores. La dama, por un lado, muy molesta, ahí pidiendo y acusando de mitómano al regidor. El regidor ahí haciendo disculpas, pero al final entregándole el documento. ¡Ah, desmadre que se armó! ¡Ah, con eso nos vamos! ¡Ya me molesté! ¡Vámonos! Me indigna mucho ver a mis representantes populares ahí en el Congreso y en el Ayuntamiento de este tipo, que protagonizan este tipo de escenas tan vergonzosas y bochornosas. Cuando lo que deberían estar haciendo es legislando y trabajando para el beneficio de todos los campechanos y no hacer este papel de... Que se pongan a ver lo del mercado, lo de las calles... Los recursos. A nombre de mis compañeros del reportero del crimen, Byron López, Tolegarini, Vladimir Junior, Vladimir Noel Lomó y el Churris que vino de invitado. Nos vemos mañana. Por fin viernes.